Habla, oye, Barrabás de Ambiente. ¿Cómo están? Esta es información de último minuto. Ya se sabe, ya se conoce de que Pablo Autori y Cristian Cueva se van a reunir en las próximas horas. No sé cuándo veas el video, pero se van a reunir en las próximas horas para hablar sobre el futuro del jugador peruano. ¿Por qué se está haciendo esta reunión? Porque ahora sí ya se confirmó de que Cueva no va a seguir con el primer plantel del Santos. No va a jugar. Sampaoli no lo quiere. Había la posibilidad de que Sampaoli fuera a entrenar a México, pero esa posibilidad también se ha caído. Eso quiere decir que Sampaoli continúa en el Santos. Ahora, Cueva es jugador del Santos, es un activo del equipo, y hay que definir la situación de Cueva. ¿Qué quiere decir esto? En la reunión, ¿qué puntos se van a hablar? Según mis fuentes, van a hablar con Cueva, una, para que se pueda bajar su salario. El primer punto va a ser que el salario del jugador de repente va a tener que bajárselo para que pueda ser traspasado ahora nomás en invierno a otro equipo. Sobre todo quieren mandarlo a Europa. Tampoco quieren mandarlo a cualquier equipo. Ya si ningún equipo de Europa está interesado en Cueva, verían la posibilidad de mandarlo a México o a Estados Unidos o a alguna liga no competitiva. Pero el Santos no quiere perder dinero, pero también quiere dar alguna facilidad al equipo que quiera contar con los servicios de Cristian Cueva. En este caso, que el sueldo del jugador pueda reducirse un poco. Ahora, Santos no lo va a vender porque va a ser difícil que lo venda. De repente va a ser prestado Cristian Cueva. ¿Por qué quieren Europa? Porque ahí puede revalorizarse, ¿verdad? Si Cueva hace una buena actuación en Europa, Cueva podría costar más de lo que le costó al Santos. Y el Santos podría recuperar y, ¿por qué no?, ganar un poco de dinero con la venta de Cristian Cueva. Ahora, según mis fuentes, según mi información, me indican de que Cueva no estaría dispuesto a bajarse el sueldo. Por eso es que esta reunión es muy importante. Vamos a ver qué deciden, qué hablan. Pero yo también tengo información sobre algunos equipos que podrían estar interesados en Cristian Cueva. Y para ser más precisos, uno de estos equipos juega en la Liga de Holanda y es el PSV. El PSV parece que quiere contar con los servicios del jugador peruano. Hay contactos. El PSV siempre está pendiente de los jugadores peruanos. Recordemos que ahí ha jugado Jefferson Farfán, Da Silva, Manco. Algunos con buenas actuaciones como Farfán, otros no tan buenas como Manco. Pero parece, según mi información, de que el PSV Eindhoven de Holanda estaría muy interesados en contar con los servicios de Cristian Cueva. Ahora, ¿de qué depende? ¿O depende de qué? Según la pregunta. De que puedan verlo jugar algunos minutos más, sobre todo en los meses que quedan antes de que termine el año. ¿Qué quiere decir esto? Que van a hablar con Gareca para que lo convoquen sí o sí, así no esté jugando. Así que no te sorprendas de que ahora en la lista de convocados del mes de noviembre, pues salga el nombre de Cristian Cueva, así no juegue, porque lo van a ayudar. Recordemos de que Gareca es su padrino, su papá, no sé cómo algunos jugadores le llaman o le dicen directamente a Cueva, lo que representa a Gareca para él. Y bueno, fácil, va a ayudarlo. El PSV es uno de los equipos. Y el otro equipo, según la información, según mis fuentes, es el Inter de Italia. El Inter estaría interesado también en los servicios de Cristian Cueva, pero, ojo, lo del Inter no es tan, se puede decir,
tanto que lo deseen, tanto de que sí o sí vayan por él. Según la información, solamente están tanteando, lo han visto, parece interesante el juego de cueva, pero ahí no más. Yo creo que si es que va a Europa, podría llegar a la liga holandesa. Yo creo que ese sería su destino, a menos de que aparezca, que aún no lo hay, otro equipo interesado en el jugador peruano. Así que ya sabes, espero tus comentarios y opiniones. Y si no me crees, desmiéntemelo si puedes. A ver, quiero ver si es cierto. Y volvemos con los sorteos. En esta oportunidad quiero invitarte a que puedas participar en el sorteo de los 100.000 suscriptores. Voy a regalar una PS4 y un juego PES 2020. Lo único que tienes que hacer es suscribirte y dejar siempre tus comentarios, sean positivos, negativos, sean de buena vibra o mala vibra. No importa, la cosa es que comentes debajo de cada video. Así que ya sabes, suscríbete y comenta. Buena suerte en este nuevo sorteo.